todo, desde Benji López, el director, desde Berríos, nuestro director, nuestro fotógrafo, Rafael como productor, todo el crew es realmente gente súper profesional. Se nota en cámara, todo lo que estamos viendo en material, todo lo que estamos viendo, especialmente con los actores nuevos, que son una sorpresa, son un descubrimiento, no sabíamos que iban a lucir tan bien y de verdad están acoplándose súper bien, haciendo sus escenas excelentemente bien. Estos chamacos son, mano, de verdad. Si yo fuera millonario, los adoptaba a todos, porque fueran hijos míos, de verdad, son una chulería todo. Esa vibra y eso, como yo le decía a ellos precisamente en uno de los talleres, yo me siento mayormente que yo hago esto. Digo, sí, pues, claro, por mí. Pero yo los veo a ellos con tanto futuro y tanto potencial, con talento, con disposición. Y yo estoy haciendo esto, lo que yo pueda aportar para que quede bien, porque la gente de producción se lo merece y porque todos esos tipos que son mis panas ahora se lo merecen también. Lo más nítido es que es 80% yo, y lo más porquería es grabar una escena fuera de un salón, o sea, estar en el sol y estar llorando, no a propósito. Pero que lo que no me gusta es que ella es como bien agresiva, bien agresiva como yo, y es como bien insegura con eso de su trabajo, como de sus canciones y todo lo demás, y yo, oh my god, 25. Mixtape. Felipe Albors, cuéntame, Felipe, sobre tu experiencia en la película Mixtape. Anda, ¿qué se puede contar? Mira, esto ha sido lo más cool del mundo, un set súper divertido, trabajar con Benji. He aprendido mucho, pero más que nada me he divertido muchísimo y, oye, yo creo que esto va a ser un gran éxito. Yo creo que eso, o sea, yo lo creo también. Entonces está cocinando. Creo.